Eh, ciclista del Farto, ya estamos aquí, ya acabó la vuelta a Burgos. ¿Qué se siente al cruzar la línea de meta? Uf, de verdad que después del día 2 que fue muy duro para mí, lo creía imposible, estaba preocupada porque decía yo me falta la etapa del sábado si no recupero y luego yo quería llegar con buenas piernas a este puerto porque me encanta, es lo mío y mentalmente estaba un poquito ahí como que mmm, destruida pero bueno, eh, ayer parece que hubo tregua con las World Tour nos dejaron como que un poquito recuperar, respirar y mira, hoy me sentí muy bien, tuve ahí unos, unos errores un poquito en la, en la bajada que quedé cortada, pero bueno, ya me tiré con todo, dije, ya no hay que guardarse nada y hasta meta. Es la segunda vez que hago vuelta a Burgos, la segunda vez que tengo el placer de subir este puerto y de verdad que me encanta. Vuelta a España, eh, Navarra y Durango, estuvisteis vosotros, no estuvisteis en Insulia, Vuelta a Burgos, ¿qué análisis haces un poco de esta, de esta vorágine de carreras? Es la primera.